Cuando sale al aire este guateque, el alma de Mayabeque echa verso en un segundo. Un sentimiento profundo puesto a latir en tu mano, porque quiero verte sano como la improvisación que nace del corazón noble del punto cubano. Bienvenidos a esta transmisión por más de 100 páginas en Facebook para llevarle la música campesina a los amantes de este género desde la más joven de las provincias de Cuba, desde Mayabeque. Hoy es un placer para mí compartir este escenario con dos reconocidísimos poetas de nuestro país. Bienvenidos Héctor Gutiérrez y Aramis Padillas. Aquí estamos. ¿Cómo andamos? Guapeando y tratando de vencer esta pandemia junto con el pueblo de Cuba y separaditos. Distanciados. Y con el corazón en la mano y en la voz. Este guateque al aire desde mi tierra se honra con tenerlos con su presencia aquí. Pero buen guateque, que se respete, empieza con pies forzados, ¿no es así? Vamos allá, estamos en Mayabeque. ¿Quién empieza? Es la capital mundial del punto cubano. Así es, ¿quién empieza? Bueno, empieza Aramis, que fue el segundo. Aramis, bueno, Aramis. Empezó a quitarse los problemas de arriba. Yo tengo para ti un pie forzado, o sea, vamos a hacer dos rondas de pies forzados. Ajá. Tengo para ti un pie forzado, vamos a ponerme para acá, que enviaron desde Guinness y dice así, el mismo trazo de ayer y el tuyo, Hectico. Me lo dices cuando Aramis termina. Te lo digo cuando Aramis termina. Repítelo. El mismo trazo de ayer. Trazo. El mismo trazo de ayer. Vamos. Arriba, muchachos. Saludo. No puedo darle la mano al que ayer me saludó, que es un hombre como yo, que es mi amigo y es mi hermano. Trazo de ayer. Hectico, el tuyo dice? Lo envía Miguel Ángel Díaz, el poeta del banquito, y dice así, roto sobre los cristales. Vamos allá. Se gana, porque ahora le toca en la segunda ronda empezar a mí. Héctor. Claro. Bueno, qué bueno que todo esto es improvisado. Héctor, me vas a decir ahora, este mensaje llega desde Madruga, lo manda Eliover y dice así, mensajes de salvación. Lindo ese pie, poeta, ponle.
Al plato fuerte de este guateque, que es el diálogo poético, yo los invito a hacer una pausa. Vamos a ver un fragmento del documental de la realizadora Patricia Tápanes, donde precisamente nuestros invitados son los protagonistas. Y es que todos conocemos a Héctor y a Aramis poeta, pero nadie lo conoce en la intimidad. ¿Quieren saber un poquito más? Aquí está este fragmento. La primera vez que yo vi a Héctor Gutiérrez fue en el antiguo cine Mayabeque, hoy Casa de la Décima de Mayabeque. Recuerdo que fue en alrededor del año 1996, en una cantoría muy grande que se dio. Recuerdo que estaba con un pullover de rayas negras y blancas, muy delgado y bigotudo. Esa es la primera vez que lo vi, pero no fue el momento en el que nos conocimos, porque ese vino después, ese fue en Guira de Melena. En Guira de Melena, en el círculo social de Guira, en fiesta campesina que organizaba Renito Fuentes, nos vimos, coincidimos de frente en un guateque allí. Me acuerdo que mi hija Claudia estaba pequeñita, de un año. Y fue en un momento que estabas con Pedro Felipe Tejeda,
Onel Yanes. Esa fue la etapa, esa fue la etapa en que comenzábamos nosotros a ir a los guateques de Huira, de Quibicán. En el tractorcito de Onel Yanes y en su carretica ahí. Ese fue el día del primer abrazo. Cumpleaños de tu mamá, improvisaste. Madre mía, no hay tormenta, ni ejército, ni muralla que me alejen de tu saya para que solo me sienta. Y esta ceiba corpulenta como tu amor hacia mí, cuando supo que por ti le haría una fiesta abajo, movió la punta de un gajo como diciendo que sí. Ecti me cuenta que él la memorizó al momento, y que cuando estaba terminando el número él te la repite, como si pusiera tus versos en su boca, como una noria, como donde las obras se encuentran, y el poeta se convierte en el otro. La obra perfecta, la compenetración entre dos poetas improvisadores existe. ¿Tú la has experimentado, Aramis? No creo que perfecto pueda ser, pero nosotros hemos estado cerca de la perfección. Es realmente difícil hablar de lo que tú haces y decir que es perfecto o casi perfecto. No me refiero al trabajo, no me refiero a la creación poética. Me refiero al hecho de comunicarnos entre nosotros, al hecho de yo saber lo que él quiere decir y de que él sepa lo que yo quiero decir en fracciones de segundo, y de entre los dos, en igualdad de condiciones, en igualdad de tiempo, de espacio, comunicárselo al público. Nosotros hemos estado muy cerca de esa perfección. Y Adolfo, amigo de Justo, que el arte tornó en hermano, Justo igual, de limpia mano y pensamiento robusto. Para el buen gusto de talla imperecedera. Y Rigoberto y Rubiera, de mágicas actuaciones, alegrando corazones en la sangre madruguera. Uno piensa en parejas consagradas y te remontas a Rigoberto Rizzo y Rafael Rubiera, nuestros de Mayabeque, a Valiente y a Naborí, a Chanchito y a Saez Díaz Candelita, que marcaron tiempo, marcaron pauta. No nos atrevemos ni creemos que nos parecemos o que tenemos similitudes con esas parejas de improvisadores que el Tico ha mencionado, que son formidables para todos los tiempos. Lo que sucede es que reunimos entre los dos elementos de ellos mismos, de esos antepasados, y entonces el secreto entre nosotros está en eso mismo, en que como esas parejas mencionadas siempre han sido como dos polos. Si te fijas en esas parejas de poetas, siempre hay uno más calmado, otro más explosivo, uno que piensa más, otro que piensa menos. Eso mismo somos nosotros dos. Eso mismo. Nosotros estamos en escena y para mí es calmado en escena, yo tengo otro temperamento. Pero el guajiro no es fácil.
El Guajiro también es explosivo. Yo sé que mi temperamento es fuerte y soy histriónico y demás, pero el Guajiro es fuerte también, es fuerte. Lo que pasa es que en escena tiene más dominio de la calma. Yo no, yo soy abajo y arriba más o menos el mismo de estar eléctrico, casi no, pero sí tenemos diferencia, sí tenemos diferencia. Yo pienso que el triunfo, que el éxito es la diferencia. Exacto. Y necesariamente tiene que ser la diferencia, porque no me imagino dos Aramis cantando con la misma lentitud, mirando hacia abajo los dos y todas esas cosas. Ese Aramis que piensa las cosas dos y tres veces antes de decirlas, sería un poco aburrido. Y dos ticos con esa explosividad que no las piensan mucho para decirlas, quizás no funcionaría igual. Se complementan, esas diferencias son las que llevan al éxito. Nosotros por la amistad no podemos separarnos. Nosotros por la amistad no podemos separarnos. Y no podemos quedarnos del camino a la mitad. Poniéndole calidad en la punta a la estocada. Es perfecta la jugada porque nosotros sabemos qué hacer y nos entendemos solo con una mirada. Eres uno de los improvisadores más teatrales que conozco. Tu décima siempre viene con mucha fuerza, con mucha gestualidad, como si viniera de adentro, de los afectos. A veces a mí escuchándote, me parece que también un poco de la irracionalidad. ¿Tú sientes, Hecti, que tú cantas desde el corazón o que cantas desde la razón? ¿O si logras que en algún momento se entiendan la razón y el corazón? Mi principal herramienta es mis adentros, como tú me dices, mis sentimientos. Yo canto desde mi perspectiva humana, desde lo que siento, y eso es como yo canto. En mí canta el corazón. Cuando yo te escucho improvisar, Aramis, es como si pintaras. Yo te escucho y se produce una imagen visual. Es decir, es como si vinieran imágenes una detrás de la otra, como ves una imagen en el cine, un relámpago en el cielo de la noche. Como si vinieran todas juntas. ¿Cómo se produce ese proceso dentro de ti? ¿Cómo logras transformar esas imágenes en versos? Porque mis versos se parecen a mí. Yo digo lo que me viene a la mente, pero no lo ando rebuscando. No acudo a un vocabulario demasiado pulido, vamos a decirlo así, o rebuscado para decir lo que quiero decir. Me gusta que las cosas sean espontáneas. Así soy en la vida, así soy con los amigos, así soy en la calle cuando saludo a una persona. Y mi décima se parece a mí. Yo sencillamente digo lo que siento, por supuesto que nunca nada vulgar, nada que sea manido. Me preocupo porque la décima cumpla todos sus parámetros y que tenga siempre un mensaje. Lo más importante, creo, que es que tenga un mensaje que haga pensar, que haga sentir y reflexionar a las personas. Después de conocer un poco acerca de cómo surgió este binomio entre Héctor y Aramis, cómo se conocieron y un poquito de sus intimidades, ya ahora sí, vamos al plato fuerte especial de este guateque, el diálogo poético. Y hoy es un tema especial, escuchen bien, muchachos. El diálogo poético de hoy habla sobre la solidaridad. Vamos. Venga entonces, vamos. Cantemos felicidad ahora que tantos países cantemos felicidad ahora que tantos países dependen de las raíces de la solidaridad. La
la única materia prima que lleva es el corazón. El mundo está en emergencia, casi al desaparecer, y los que tienen poder tendrán que tener conciencia. La catástrofe inminente. Tenemos que hacer un puente con la solidaridad, que para la humanidad es una vacuna urgente. Inocencia. Cuba siempre hospitalaria ha sido con la inocencia. El día que una dolencia se ha hecho pena extraordinaria. Mano firme y solidaria, por ejemplo, ante la hostil ola que hirió a Chernobyl. Tarará fue mano pura, arrancando la amargura de la sonrisa infantil. Cuba nunca ha estado sola y no estará sola un día. Como fue a Siria y Angola. Y hoy médicos con la estola que a la salvación desvela, para espantarle los perros del COVID a Venezuela. Ana Fidelia, la estrella en un cielo de atletismo, está en este instante mismo pluralizando su huella. Su luz en su etapa bella nos puso el alma a correr. Y ahora queriendo llover alivio ante la confianza, saca gotas de esperanza de su aguja de coser. La máquina de coser que Ana Fidelia utiliza. La máquina de coser que Ana Fidelia utiliza. Sabe con gracia precisa los nasobucos hacer. Proviene de una mujer con un corazón fecundo, porque desde lo profundo, ante un virus con maldad, es la solidaridad la que va a salvar al mundo. Aplauso para estos grandes poetas. Vamos a terminar esta transmisión. Para despedir, quiero que despidamos a golpe de décima, sí, como debe ser. Hablando, la hacemos hablada, vaya. Hablada. Un tumbadito alegre. Porque lo que tenemos que transmitir es alegría en este momento. Nos vamos. ¿Están listos? Nos vamos a ver su hablado.
el guateque al aire sale, porque la décima vale en idioma improvisado. Esto es tan solo un recado del alma que se nos mueve, y dicho en un tiempo breve, hay que unir las manos todas para desde los Raxodas contra COVID-19 levantar todas las manos, levantar el corazón y levantar nuestra unión, puesto que somos hermanos, puesto que somos humanos, sin que la vida se truque. Y en nombre de este guateque está el corazón diciendo que seguirá nuestro estruendo saliendo por Mayabeque. ¡Vamos allá! Seguro, no hay más que hablar. Recuerda que usted puede sintonizarnos por varias páginas en Facebook. Este Guateque al aire desde mi tierra, desde aquí, la provincia más joven de Cuba. Buenas tardes.